Señoras y señores, ya está listo todo el personal de promociones también, claro que sí, de operaciones, de producción y por supuesto los famosos Tumba Galleta, porque arranca con todo aquí en el Canal 21, su programa preferido. Esto es Mucha Noche y el paso redoblado. Así es, Panamá, muy buenas noches, qué placer estar en su grata compañía, señores. Hoy hay mucho que contarles, hay reacciones luego que empezaba la noche, pues se dieran importantes revelaciones, declaraciones por parte de la Procuradora General de la Nación. Hoy vamos a tener precisamente esas reacciones, vamos a hablar de muchas otras cosas, pero yo tengo que iniciar rapidito y por eso le doy el pase a Laurita Hornado. Aparte de toda esta información, tenemos una invitada muy especial para temas a traer con ustedes sobre cambio democrático y lo que sucedió ayer en su primaria. Así que quédense muy pendientes. Si tienen algunas preguntas, ya saben, en nuestra cuenta @muchanochenet puede compartirla con nosotros. También importante saludar a los señores que tienen el billete. La gente del Pribanco. Acá está la gente de Pribanco con el gerente oficial de Pribanco. El internacional Pigalón. Esa es la imagen. Esa es la imagen del banco. Bien. Ahí está. Ese ¿cómo se llama el gerente? Ah, Pigarón. Pigarona. Piden la Pigarón. Eso explica el por qué tantos fondos, tanta solidez financiera. Él se perdió un rato porque en realidad estaba trabajando para Virtiendo. Que el banco se haga realidad. Okay. Pero bueno, aquí estamos para la gente. El día de ayer cerramos la de Cambio Democrático, pero tuvimos que regresarla porque la gente del PRD está desatada pidiendo préstamos. Ah, sí. Así que no podemos. O sea, necesitan dos computadoras. Lo que pasa es que no queremos que nos pase lo de los abuelitos. Bueno, los señores de Sepadén. Que dicen que una computadora explotó. Mira tú. Por si acaso, tenemos refuerzo. Una computadora explotó. Sí, eso fue lo que dijeron. Así que a mí me dijeron que la computadora explotó, hecho candela. ¿Dónde está el humo? Que yo nunca lo vi. Eso fue lo que dijeron los muchachos por allá. Cero excusa. ¿Cómo? Pero bueno, acá estamos con el gerente de Pribanco, el gran Picarón, hombre, por ahí viene Mérito. Ok. Bueno, vamos a esperar que llegue el señor Picarón, por supuesto. Y de inmediato, compartir con ustedes cómo quedó el porcentaje con nuestra pregunta que tenían en nuestras redes sociales, @muchanochenets. Como siempre, es importante conocer su opinión. Y vamos a ver cuál era para conocer, pues, cómo quedó lo siguiente. Y decía así. Veamos. ¿Cree que luego de las primarias del CD, la membresía acepte el llamado de unidad independientemente de quién gane, sí o no? Ustedes contestaban con el hashtag La Pregunta del Millón. La Pregunta del Millón, que ayer conocimos la respuesta. Vamos a ver cómo quedaron las opiniones. Pues un 34% contestó que sí puede llamarse, pues, la unidad, versus un 66% contestaba que no. Vamos a hablar más adelante sobre este tema, de cómo ha quedado y, por supuesto, compartirles la pregunta de la semana e invitarlos a nuestras redes sociales, @muchanochenets. Para mi show, hay información para nosotros. Para el día de hoy, conozcamos la noticia del día. Noticia del día. Bueno, como les decía, iniciando el programa, hoy hubo pronunciamiento, revelaciones más bien, por parte de la procuradora Kenia Porcel sobre una conversación que sostuvo con el magistrado Hernán de León, quien funge en este momento como presidente interino de la Corte Suprema de Justicia. Lo siguiente es, pues, un extracto de esas declaraciones, y justo finalizadas las declaraciones o la intervención de la procuradora, hay una reacción a una pregunta que se le hizo la semana pasada precisamente sobre este tema al magistrado Hernán de León. Veamos. El viernes 27 de julio, recibí mensaje del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, en el que pedía reunirse conmigo, haciéndome énfasis que la reunión sería de manera informal. Le respondí que podía atenderlo en mi despacho el día lunes o martes, a lo que manifestó que vendría el día lunes. El lunes 30 de julio de 2018, se presentó a mi despacho a las 3 de la tarde. Cuando lo recibo, me dice: oye, me quitaron el celular, a lo que le respondí: nadie que visita a la Procuradora General de la Nación entra con celular por razones de seguridad. Y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba. Bien. Seguidamente el magistrado Hernán de León me dice: allá abajo hay medios. Y yo le contesté:
Abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia. Se sienta y me dice, el tema está enredado. Yo le interrumpo y le digo, ¿de qué me hablas? Me responde, del caso RM se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. ¿Cómo? Yo le digo, ¿cómo es eso posible? Si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido. Ustedes, por unanimidad, han tomado decisiones. Además, ese caso no es del Ministerio Público y no es competencia del Ministerio Público. Ya los magistrados en pleno decidieron. Su respuesta fue, se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué, ¿cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron. Ajo. Yo le dije, ¿de qué hablas? ¿Quién te grabó? Y si lo hicieron, presenta tu denuncia. Y me pregunta, ¿tú sabías? Yo le respondo, el Ministerio Público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Inclúyete como querellante. Me dijo, ese no, es otro que un amigo me mostró. ¿Cómo? Le interrumpí y le dije, ¿de qué expediente me estás hablando? ¿El de la Corte? Me contestó, no, el otro, el de los 5,000, yo lo vi. Me lo mostraron, lo vi, me grabaron, hay 3 copias, 2 en Estados Unidos y 1 en Italia. Le interrumpí y le pregunté, ¿a qué viniste? Dile a quien te envió que no me interesa su mensaje y no me digas nada porque no me interesa saber. Ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. No jueguen con el país, no nos lo merecemos y ustedes tienen que jugar el rol histórico porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Me repetía, me grabaron, incluso me dijo, vi a una mujer que estaba desnuda en la parte de arriba frente a su computador. También vi una conversación del hermano del magistrado Harry Díaz. Frente a esto le cuestioné y le dije, ¿quién te mandó acá? Su respuesta fue, Ayú me usa, pero yo lo uso también. ¿Cómo voy a explicar algo que no me consta? Yo no sé de dónde salió. Así que alguien al que creó el morbo, o alguna forma, que le pregunten al que lo creó él o ella, porque no sé, parece que se inició por las redes y se creció para efecto solamente en un diario de circulación nacional. Otros diarios no hicieron referencia. ¿No hay tal chantaje? Para nada. Yo, siempre habrán presiones. Cualquier juez va a tener presión. Un juez municipal desde Chiriquí hasta Darién, Boca del Toro, Darién, va a poder recibir presiones económicas, presiones políticas, presiones, podrían ser. El juez solamente cumple la Constitución, la ley. No tengo ningún tipo de presión, ni de un lado ni del otro. Además, la justicia no es más que un solo caso. La justicia, aquí lo que estamos viendo en Boquete, la gente más humilde quiere que le resuelvan sus problemas. Parece que todo va dirigido a un solo caso en particular. Así que nosotros resolvemos ese y cualquier otro en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, sin presión de nadie. No hay ningún tipo de grabación. Ningún tipo. Gracias, magistrado. Muy amable. Gracias. Gracias. A ver. De momento, Ricardito, vamos a arreglar este tema que tiene con el micrófono por ahora, pero estas fueron pues parte de las declaraciones que en horas de la tarde surgieron por parte de la procuradora luego de una conversación que se habría dado para el 30 de julio, Jaramillo. No. ¿Ahora sí? Todavía. Todavía. Contigo vamos a solucionar. Acá sí tenemos comunicación. Entre Laurita y yo. Para vamos ver qué a ver. Sucediendo. A ver, mente reloj. Bueno, señores, hoy Panamá está como en tiniebla, hay una incertidumbre en el país, mientras estamos, ¿ya? ¿Te parece? ¿Estamos ahí? No. Bueno, seguimos hablando acá mientras estamos preparando el micrófono de nuestro compañero Ricardo Jaramillo. Bueno, y lo que estaba comentando Laurita, que esto de la Procuradora de la Nación, de lo que manifestaba, ¿no?
sobre las escuchas, sobre una escucha. Un pinchazo sobre un pinchazo. Gracias por pincharnos, dice la gente. Sí, y también pues con el magistrado se habrían dado pues estas declaraciones. Él estuvo en Chiriquí el viernes. Ajá. Y se le habría hecho la pregunta sobre alguna conversación que habrían tenido pues para el 30 de julio. Mientras arreglamos pues este tema con Ricardo para el micrófono, tenemos al abogado Roniel Arauz. Bienvenido a Mucha Noche. Con todo este tema Ortiz. Y lo que da... Roniel Ortiz, corrijo. Buenas noches, bienvenido a Mucha Noche. Con todo este tema pues que se ha dado y las declaraciones de la procuradora, su postura, su opinión al respecto y lo que surgió el día de hoy. Bueno, para nosotros no es ninguna sorpresa lo que la señora de salió a decir ahí, porque ya el vocero de ella, Álvaro Alvarado, desde el mismo día de la reunión en sus redes sociales se afanaba de tener la información de la reunión, a qué hora se dio, cuándo fue, y empezó a tirar ganchos de que si sabían quién era el magistrado que estaba siendo extorsionado, y empezó a dar ataque a diferentes magistrados, entre ellos la magistrada Russo, correcto, que es una de las ponentes en uno de los incidentes o recursos que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de Ricardo Martinelli. Lo más triste de todo, Jaramillo, es que la señora procuradora pinchó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, llámese amigo o no amigo o magistrado, lo que sea. Es evidente, solamente con el comunicado que está dando, que ustedes pueden verificarlo y una y otra vez, que la señora procuradora estaba leyendo y hasta ponía, contestó, y ponía, preguntó, lo que preguntaba y lo que contestaba el otro. Correcto. Entonces, ya eso se sabía, o sea, ya ella cometió un delito. Yo pienso que en los próximos días se van a tener que presentar algunas denuncias o una denuncia o unas querellas contra ella, porque ella está cometiendo un delito por el cual supuestamente está juzgando a Ricardo Martinelli, pero en este caso en particular lo hizo ella. Yo sé quiénes están atrás de ella, quiénes son las personas. Eso significa que el cuarto o la oficina donde fue magistrado estaba cableada con micrófono y con cámaras para filmar lo que estaba sucediendo. Por eso es que Álvaro apostaba a que alguien le desmintiera que la reunión se había dado. Esto es penoso, porque esta es una forma, ella lo que está haciendo es tratando de extorsionar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que ellos, el que tenga un fallo a favor de Ricardo Martinelli, busque la forma de revocarlo para, sí, no beneficiarlo en absolutamente nada. Entonces, esta es la justicia que todo el mundo estaba viendo televisada, que en principio empezaron viendo que el magistrado era lo máximo, y después cuando el magistrado hacía las cosas que no le convenían a ellos, entonces era malo. Licenciado, ya eran dos periodistas, sí, de Netcom que tenían información fidedigna. Imagínate. Del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esto es muy delicado. Y la Corte, yo espero que la Corte y los magistrados se amarren los pantalones y hagan respetar la justicia. Quiero sus consideraciones, licenciado, ¿me escucha? Quiero sus consideraciones a continuación, porque tengo en mis manos una nota de prensa que ha enviado la Secretaría de Comunicación del órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, con relación a esto, pronunciamiento expreso del magistrado Hernán de León. Dice lo siguiente: como magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, por respeto a la ciudadanía en general, a la alta investidura del cargo que ocupo y a mis compañeros y compañeras del órgano judicial, aclaro lo siguiente. Número uno, lamento profundamente las declaraciones vertidas de manera pública por la señora Procuradora General de la Nación, que da a conocer una pequeña parte de una reunión privada y desde su muy particular punto de vista que sostuvimos en su despacho el día 30 de julio de 2018 dentro del contexto de la amistad profesional que mantenemos. Dos, la forma con la que se ha hecho referencia a lo conversado deja espacio a que intereses ajenos a la Administración de Justicia puedan tergiversar lo expuesto por su persona y encontrar vías para desacreditar las decisiones que debemos emitir los jueces y juezas en nuestro país. Tres, los magistrados y jueces del órgano judicial no aceptamos presiones de ningún tipo. La existencia de diferencias de criterios jurídicos son parte de la dinámica judicial, incluso es una de las razones por las que muchas decisiones se toman de parte colegiada. Y como cuarto y último punto, reitero enérgicamente, como lo señalé el viernes pasado a los medios de comunicación, que no he recibido presiones de ningún tipo, ni de nadie
y que mis decisiones judiciales siempre se fundamentan en estricto apego a la Constitución y a la ley. Licenciado, ¿cómo interpretamos esto cuando sale ahora el propio magistrado Hernández León ratificándose de lo que habría dicho la semana pasada, negando que la intención con la que él habló con la procuradora haya sido la que ella manifestó el día de hoy? Bueno, el magistrado tiene toda la libertad de establecer, ella misma manifestó que eran amigos, tú ves que se hablan de tú. Uh-huh. Ella le habla a Hernán como si fuera cualquier ciudadano, cualquier portero de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, él está... Licenciado, en su experiencia, este tipo de conversaciones... Sí, en su experiencia... en su experiencia, este tipo de conversaciones entre el presidente del órgano judicial, en este caso está ocupando de forma interina el magistrado Hernández León, y la Procuradora General de la Nación, ¿debe darse o se da? Mira, vulgarmente, como se conoce en el argot popular, esta fue una cama que le tendieron al magistrado. Yo creo que él mismo no sale del asombro. Lo que pasa con todo esto, estimados periodistas, uh-huh, es que esto es una muestra más de la injerencia de los militares que están enquistados dentro de la Procuraduría, del Consejo de Seguridad, metidos dentro de la Fiscalía, tomando decisiones militaristas. Esto es clásico del tiempo de los militares de Manuel Antonio Noriega y esa persona que hacen este tipo de pronunciamiento, este tipo de cosas, ¿no? Ahora, licenciado, mucha gente manifiesta que lo que se está buscando o lo que se podría buscar, y son comentarios de todo lo que se ha vertido a través de redes sociales, de conocedores, de líderes de opinión y demás, que se está buscando o se está intencionando algún tipo de reacción por parte de la sociedad civil presionando a la Corte Suprema de Justicia. ¿Me escucha? No te escucho muy bien. ¿Cree usted que haya una presión, una intención de presionar a la Corte Suprema de Justicia conforme a algún tipo de fallo en el caso de los pinchazos? ¿Ustedes como ellos defensa? Están tratando de tumbar cualquier vestigio que salga a favor de Ricardo Martinelli. Esto es ilícito. Estas son situaciones que son delitos que se están cometiendo en ejercicio de un cargo, tratando de torcer la justicia para poder perjudicar a Ricardo Martinelli. Ellos saben que la Corte, la Procuradora sabe muy bien que la Corte no es competente para investigar a Ricardo, porque él renunció al Parlacén. Él perdió el fuero que tenía y por ende la Corte renunció al fuero y por ende la Corte perdió competencia al respecto. Ahora, se habla de que las decisiones o los fallos, o las decisiones más bien, de la Corte no son apelables. Lo que habría dicho el magistrado Mejía y lo que ha sostenido durante este tiempo. ¿Cómo quedamos Mira, en medio de todo esto? La declaración, la supuesta declaración del testigo inventado ese que tiene, que todo el mundo sabe, uh-huh, que es Ismael Pití, que lo nombraron con $10,000 en Estados Unidos, uh-huh, que a pesar que el expediente estaba cerrado en el proceso de extradición de Ricardo Martinelli, lo llevaron a la oficina del embajador Emmanuel González Revilla, dio una declaración, un affidavit, que lo entraron al proceso de extradición ante el juez Torres. Es evidente desde un principio, con todo lo cómo armaron, que es una vergüenza del expediente. Yo fui 7 años director de denuncia, trabajé 14 años en el Ministerio Público, me distinguí como un excelente investigador, y resulta ser que ahí menciona que desde un principio estaban pinchados a Ayub Prado, Benavides y otros miembros de la Corte Suprema de Justicia. Información que hemos manejado nosotros, dentro de las cosas que hicieron fue llevarle a Mejía, a Harry, a Yu, documentación donde supuestamente ellos estaban pinchados. Ajá. Y ellos tomaron la decisión de que ellos iban a ser excluidos del proceso para poder ser ellos los jueces y los fiscales, y por eso es que tú ves que se ríen y hacen tuerce en la ley, la mueven como le da la gana, y nosotros tenemos que seguir con el libreto del código que ha sido modificado única y exclusivamente para Ricardo Martinelli. Todo esto que se está haciendo es una trama que desde el día 27 Álvaro Alvarado lo viene diciendo. Ella no ha dicho nada nuevo. Ella lo que está es reforzando la teoría, tratando de poner nervioso, licenciado, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Y que fallen en contra de Ricardo Martinelli. De darse, licenciado, de darse un llamamiento a juicio, ¿este testigo debería estar allí? ¿Ustedes como defensa esperan que eso se dé? Ustedes se han dado cuenta que la ley dice que cuando uno llega a la acusación, uh-huh, se deben revelar las identidades de los testigos y demás. Harry ha dicho descaradamente que no lo va a revelar, y el magistrado así se lo ha permitido, cuando las reglas del juego están claras y están escritas. Entonces ellos están protegiendo esa identidad, pese a que
ellos saben quién es. Lo único que tienen una contravención ahí, porque Rolando López dijo que esos pinchazos no fueron en el Consejo de Seguridad. Entonces, ¿dónde fueron? Si no fueron en el Consejo de Seguridad, ¿cómo atas una cosa con la otra? ¿Cómo de un delito le metes a Ricardo un delito que va a una pena de 2 a 4 años? ¿Cómo le metes a Ricardo Martinelli 4 delitos para sumarle 21 años? Entonces, ellos están tratando de a toda costa, y lo han venido haciendo, torcer la justicia. Nosotros hemos metido recursos, hay periodistas que nos critican, no, pero que están retrasando el proceso. Estos son recursos que tenemos que meter porque es parte de la defensa. Sin embargo, vemos que Harry Díaz se fue de vacaciones y no vemos que nadie reportó al respecto. Okay. Un mensaje a Herrera Morán, salió diciendo Herrera Morán que es un bill servil de Harry Díaz, y usted lo puede observar en los videos de la corte, de que Ricardo era el que estaba extorsionando. Esto le va a costar a él una querella, porque Ricardo no tiene ningún antecedente, ninguna denuncia, ni ninguna querella, el que haya cometido ningún delito. Licenciado, no tiene ni siquiera antecedentes penales ni policivos. Rápido, para finalizar ya, para cerrar esta entrevista, estamos ante una situación en la que el país siente que una vez más la justicia está en contubernio o hay algún tipo de mafia detrás de la justicia, que lo que busca es beneficiar a alguien en particular. Está en medio, obviamente, este caso, porque es precisamente de este caso que se está hablando. ¿Usted qué ve aquí entre el órgano judicial? El beneficiado es Juan Carlos Varela, que es el que tiene sed de venganza, y es el que ha estado. Y hay declaraciones, hay una declaración de un señor Júbilo Grael, que establece que el presidente Varela fue, apenas tomó posesión a la oficina del edificio 150 del Consejo de Seguridad, llamada La Casita. Y de ahí mismo estaban armando el expediente. Y todos los que han participado en este caso, y tú buscas en Transparencia Internacional cuánto ganaban en el 2014 y cuánto ganan ahora, te vas a dar cuenta cómo fueron ascendidos por las porquerías que venían haciendo los expedientes. Licenciado, gracias por conversar con nosotros esta noche. Roniel Ortiz, quien es parte de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli, precisamente en el caso de los pinchazos. Quedan muchas, muchas cosas en el aire. Hemos leído y ustedes han escuchado el pronunciamiento del magistrado Hernán de León a través de un comunicado de prensa que emite el órgano judicial, la Secretaría de Comunicación del órgano judicial. Damos gracias a Gloria Leiva por habernos mandado la información a esta hora y poder compartir con ustedes. Estábamos pues procurando establecer comunicación con otro abogado que nos despejara un poquito las dudas que tenemos en base a lo que se ha dado el día de hoy, porque la procuradora habla de una conversación y da detalles de la misma. Parece ser una transcripción más que una interpretación, o una, más que el recuerdo de una conversación, parece ser la transcripción de una grabación. Y eso tiene sus implicaciones también, según lo han manifestado también conocedores en la materia legal el día de hoy. Vamos a ver si más adelante logramos esto y entender un poquito qué puede haber con relación a este pronunciamiento, y ahora sobre todo con la reacción del magistrado Hernán de León. Laura. Correcto. Bueno, luego de toda esta información, precisamente la pregunta de la semana va relacionada a este tema. Los invitamos, como siempre, a nuestras redes sociales, @muchanochenet. Vamos a ver de una vez en pantalla la pregunta para esperar sus comentarios y opiniones. Es la siguiente. ¿Cree que en la Corte debe darse la salida de algunos magistrados luego de las declaraciones de la procuradora Porcel, sí o no? Contestan ustedes con el hashtag Puro Cotorreo. Vamos bárbaro, a esperar sus, ¿no?, comentarios, como siempre, en nuestra cuenta, @muchanochenet. Continuamos con más información generada el día de hoy, y es que todo un caos. Así catalogan los beneficiarios del CEPADEN, la organización de la entrega especial de pagos a cónyuges y familiares de personas fallecidas. Vamos a ver. Porque aquí hay personas mayores en silla de ruedas, bastón. Esto no está nada organizado, porque los mismos funcionarios nos dicen una cosa y otros funcionarios dicen otra cosa. Yo he hecho 4 filas con esta. Molestos e inconformes, así se encontraban las personas que asistieron a la entrega de los certificados de pagos negociables de la segunda partida del 13º mes. Y es que para los presentes, el Ministerio de Economía y Finanzas debió buscar otras alternativas para evitar sinsabores de quienes se encontraban en el lugar. Qué barbaridad. Mira esto, mira esto. Mira esto, brother. Qué bárbaro, ¿ah? Más respeto. Los adultos mayores se caen y eso es tragedia. No empujen. Es que la arena Roberto Durán, sí, y Atlapa no estaban disponibles. Ajá. Y nosotros, con el afán de entregarle a los cónyuges sobrevivientes que han llenado formularios, que están ansiosos por recibirlo, le organizamos una entrega especial. Pero como no habían los lugares
que siempre entonces no lo hagan, oye. Le pedimos a la Universidad de Panamá que nos facilitara el domo, que aquí caben unas 500 personas sentadas con aire acondicionado. El tema es la capacidad. La convocatoria es mayor que las personas que podemos atender. Llegaron 6.000 y nada más tienen para 500 personas. Amigable aquí adentro. Tras la situación que se registró en el domo de la Universidad de Panamá, donde las instalaciones se quedaron pequeñas para el número de personas que se dieron cita, Olmedo Arrocha, jefe de inversiones, dio a conocer la suspensión de la entrega de CEPADEM para este martes 14 de agosto. Arrocha añadió que darán a conocer en los próximos días la continuidad de la actividad. No hay un orden, gente sin desayuno. Dice que cuando tú tienes este papel, cuando yo tengo este papel, sí, que tú lo puedes ver, sí, yo no tengo que hacer esa fila. ¿Por qué yo tengo que hacer esa fila tan larga y uno aquí? No, y sigue en la fila, hay un señor muy concentrado en la fila todavía. Con bastón y todo eso, y ellos no se ponen a ver esas cosas. Aquí no hay un médico, no hay nada. Lo único que han tenido que ayudar a las personas a explicarle cómo era el sistema para poder cobrar. ¿Considera usted que se debía de hacer como anteriormente en la arena, Roberto? Sí, exactamente, bien organizado. En 10 minutos cobré mi cheque la vez pasada y ahora me llevo una hora y la fila que está por allá afuera, espantosa. El martes 21 y miércoles 22 de agosto se desarrollará la entrega regular para los no jubilados y jubilados de los distritos de Panamá y San Miguelito que cuenten con sus certificados impresos. La entrega se dará en la Arena Roberto Durán, así como en la Casa del Jubilado de Chepo, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el resto del país se entregará el CEPADEM de lunes 20 al viernes 24 de agosto en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues ya con un horario estipulado se espera que la entrega del CEPADEM pues se dé de forma rápida como anteriormente habría sido, teniendo en cuenta la capacidad de las personas que van hasta allá a hacer la búsqueda de dicho cheque que por muchos años estuvieron esperando y pues que hasta el momento poco a poco han ido pues haciendo la entrega de los mismos. Eso, óyeme, ¿quieres agregar algo? Sí, claro que tengo algo que agregar aquí. Mucho. Hay una cosa que se llama logística. Uh-huh. Eso se estudia y hay muchos que no estudian, son empíricos. Esta es la gente de ahí. Pero tú tienes que saber la capacidad de gente que va a asistir en el momento y además cómo atenderlo, porque la gente son de tercera edad. Exacto. Hay gente de 50, 60 años que se... Uno vive por ahí por Tocumen. No, las 50 mañanitas. No, no vaya a decir que los de 50 son tercera edad. No, no digo... De 60 para arriba, digo, de 60, 62. Sí. No, te va, no, hay de tercera edad. Hay de, viendo, espérate, no, hay de tercera edad y hay personas de 50, 60 años también que asistieron. ¿Sabes cuál es el problema? Que no estamos hablando, como tú dices, de gente de 20, 30 ni 40 años de edad. Entonces, ya el señor Arrocha sale dando la explicación de que este trámite, en particular por tratarse de gente que ya murió y viene su representante entonces a recibir, o su beneficiario a recibir este pago, requiere un poquito más de tiempo. Sí, señores, pero convocaron una cantidad específica de personas que no eran ni siquiera 200 ni 300 personas. Tenían que prepararse para ello. Hay todo, como tú dices, logística, hay una práctica, un ensayo del proceso, claro, que tú tienes que hacer. Tú tienes que saber que media hora te dura ese trámite. Pero bueno. Vamos con una mención. Pendientes a ustedes con las próximas fechas de entregas. Antes de pasar a la entrevista, les comparto que llegó la gran venta de patio del sábado 18 al domingo 19 de agosto en Maisy Beauty Shop San Francisco. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ofrecemos las marcas más reconocidas del mercado. Maisy Beauty Shop, tu proveedor de belleza. Este fin de semana no se lo pierdan. Son precios de remate que tienes que aprovechar en esa venta especial de Maisy Beauty Shop. Ahora sí, Jaramillo, tenemos invitada el día de hoy. Bueno, y los que sienten que el pronunciamiento de la procuradora hoy podía opacar el triunfo de ayer, pues parece que no es así, por lo menos aquí no ha pasado de esa manera. Está con nosotros Candice Williams, quien es miembro del Cambio Democrático y además parte de la facción que apoya, o apoyó, debo decir, apoyó, bienvenida. A Rómulo Rux, quien se alza entonces ayer con la victoria como candidato. Ya es el primer candidato presidencial definido para el próximo 2019. La verdad que súper contentos por eso, porque... ¿Duró mucho la fiesta? ¿Hubo fiesta? Hubo una pequeña fiesta, la verdad es que no duró tanto. Ajá. La gente porque cansada. Realmente hoy teníamos que seguir trabajando. Sí, escuché muy temprano al señor Rómulo Rux, sí, que dicho sea de paso, queremos agradecerle que vino a la señora Ana Giselle. Sí. La señora Ana Giselle. Así es. Está Candice Williams con nosotros, sería bueno y que nos acompañe el señor Rómulo Rux para despejar muchas dudas que tenemos aquí, porque yo sé que mi amigo Álvaro Alvarado le hizo una extraordinaria entrevista, pero... Extraordinaria, la verdad es que... También hacemos buenas entrevistas. No, definitivamente. El público que nos ve, que quizá no vea a Álvaro en la mañana
o el señor Fernando Correa también en la mañana, pues pueda también... No, y disfrutar, disfrutar un momento ameno con ustedes. La verdad es que siempre es un gusto estar en Mucha Noche, más relajados, en otro ambiente. Y definitivamente que la entrevista de esta mañana con Álvaro Alvarado, el que no la ha visto, aquí publicidad gratis, tiene que verla. Ya no vamos a meter más gol. Ya no. Ahora, hay que entrar en materia porque la campaña acabó, por lo menos para presidente, acabó. ¿Qué va a pasar ahora? Después de todo lo que se dijo, bueno, que no es que se dijeron, después de todo lo que se dijo de la posible traición que se ha dado en Cambio Democrático entregando el partido al actual presidente de la República, es lo que se ha manifestado hasta la saciedad. Nada menos cierto, y nosotros ayer se demostró, Ricardo, que las bases de Cambio Democrático eligieron democráticamente a un nuevo presidente, que ya tenemos presidente para nuestro candidato presidencial, que es Rómulo Rux, que estamos muy felices y muy contentos por este triunfo que tuvimos ayer del nuevo cambio, porque las bases de Cambio Democrático lo que querían era un nuevo cambio, una persona que pudiera llevarnos al triunfo en el 2019. Y eso es lo que ha estado haciendo Rómulo Rux, porque Rómulo Rux, Ricardo, ha sido el candidato que ha estado trabajando durante 4 años seguidos, caminando todo este país, y yo lo decía ayer, no hay ningún otro candidato presidencial, antes era precandidato, pero ahora mismo es el candidato presidencial del Cambio Democrático, y no existía ningún otro que estuviera en contacto permanente con las necesidades de Panamá y dando ese sentimiento de fuerza a las bases de nuestro partido. Estuvo organizándolo y ahora, finalmente, pues estamos cosechando la siembra, como ahora, diríamos. ¿Están satisfechos con la participación que hubo? Estamos muy, muy, muy orgullosos y muy contentos. Un 30% de participación. Rómulo Rux ganó con el doble de los votos, o sea, ganó con el 70% casi de los votos, o sea, el del doble. Del segundo de los participantes, pero la membresía. Es correcto. Hablamos no, mira, de, o sea, hubo que... mucho comentario de que hubo 300.000 personas que no se sintieron motivadas. No, pero es que yo no lo veo así. Yo lo veo que hubo un 30% de participación en un momento en que nosotros estamos en oposición. Tenemos que recordar que en el 2013, cuando se hicieron las elecciones primarias, estábamos en gobierno. Y llegamos al 40%, pero estábamos nosotros en gobierno. O sea que es un triunfo y nos sentimos muy contentos de ese 30% de participación. Además que es un momento inédito. Somos el primer partido político que no hemos enfrentado las nuevas reglas del Tribunal Electoral. Pasamos, o sea, había unos topes, habían diferentes cosas. Sí, el tiempo de la campaña fue más corto. El tiempo de la campaña eran 45 días, pero todo eso no influyó para que la gente se sintiera motivada. Además también pasaba que mucha gente decía, ya Rómulo va a ganar, no voy a salir a votar. Sin embargo, pues salieron a votar los que salieron y nos sentimos muy contentos de esa participación. Ahora, ¿cómo se logra unir un partido que se, no vamos a decir que se fraccionó por los candidatos en sí, sino que tienen una marcada identidad en cuanto a lo que ha ocurrido durante estos últimos 4 años en el país y que sienten que Rómulo Rux no fue la persona que los representó? Hay una facción y mucha gente lo ha llamado, por ejemplo, de los perseguidos y los no perseguidos. ¿Y por qué no fueron perseguidos o no han sido perseguidos? Porque a Rómulo Rux, entiendo, ya le están levantando fuero electoral. Así es, así es. Ahora mismo, justamente esa persecución de Varela, que lo ha hecho contra toda la dirigencia de nuestro partido. Le dicen el tío, ¿no? Le han dicho de todo, pero tú eres tu familia, tú no la eliges. Sí. Tú no la eliges, Ricardo. O sea, te toca nacer allí y tu afinidad política no la define un parentesco lejano con nadie. Es más, vimos ayer el hermano de José Raúl Mulino, que estaba apoyando a Rómulo Rux, porque él se sentía identificado políticamente, no porque sea su familia, sino porque se sentía políticamente identificado con Rómulo Rux. Entonces, tu familia no es lo que te define a quién tú tienes que apoyar o no. Con lo que tú comentabas hace un momento, mira, nosotros hemos sido un partido que ha sido muy golpeado durante todos estos años, sin embargo, pues, hemos visto que Rómulo Rux sí estuvo presente. Y Rómulo Rux, yo te digo una cosa, como te decía, cuando hubo las impugnaciones en el 2014, fue Rómulo Rux el que salió a levantar la bandera por Cambio Democrático y a darle esa voz de aliento a todos los diputados que fueron impugnados y a organizar a todo el partido. Nosotros tenemos que mirar ya hacia el futuro. Yo te digo que desde anoche hemos recibido muchas llamadas de muchas personas que están diciendo, queremos ir con Rómulo, la verdad es que Rómulo es la opción, porque Cambio Democrático, nosotros queremos que Cambio Democrático regrese a gobernar ahora, en el 2019. Ahora, en ese sentido, mucha gente, como dice, espera ser representada
espera que la voz de su candidato se escuche en temas importantes y respondiendo precisamente temas importantes. Rómulo Rux y yo hoy compartía en mi blog una reflexión sobre lo que ha ocurrido en Cambio Democrático durante esta elección y manifestaba que Rómulo Rux ha sido un experto evitando entrevistas. Veíamos el cuestionario de una publicación, un periódico que no se dio, y ya ha explicado muchas cosas. Hoy sí dijo, yo no tengo que responder a todo lo que me preguntan, ni tengo que responder a todo el mundo, ni a todos los lugares. ¿Esa sería una estrategia temporal o esa es la conducta de Rómulo Rux? No, se lo pregunto a usted porque me gustaría preguntárselo a él, pero no lo tengo, no lo hemos tenido. Para nada, yo creo que Rómulo Rux, y es lo que has demostrado, Rómulo Rux ha estado presentándose a las entrevistas. Tú tienes que entender que fueron 45 días de campaña, que es muy difícil poder estar en todos los medios. Y cuando, por ejemplo, lo que él decía, el knockout, es verdad, el knockout tú ni siquiera sabes qué te van a preguntar. Tú no es que tú te rehusas a ir a un medio. Sí, eso va ahí. Eso es de repente lo que me salió y bueno, yo pues tengo que contestar, pero no es porque yo no tenga miedo de contestar, porque para nada. Al contrario, mira, hoy estuvo, por ejemplo, en Telemetro esta mañana, en TVN en la noche. Esperemos que prontamente esté en esta noche. Ya, por Dios. Pero esperemos bueno, que pronto esté aquí. Vamos a esperar que pase porque hay muchas preguntas y yo no voy a someter a Candice a las respuestas de una persona que tiene que darlas. No. Paga la redundancia, personalmente. No. Mira, nosotros estamos sentimos que estamos en un equipo y eso es lo que queremos motivar a la gente, de verdad, Ricardo. Yo te lo digo y mirándolo a los ojos, diciéndole, Rómulo Rux es la persona que nos puede llevar al triunfo en el 2019. Nosotros necesitamos, y ya le está presentando sus propuestas, y yo creo que ya nosotros tenemos que pasar las elecciones. Ya eso es puente, ¿cómo se dice? Agua bajo el puente. Ahora lo que tenemos que hacer es reconstruir, unirnos como partido y mirar hacia adelante porque tenemos un reto importante para el 2019. Y tenemos que recoger a todos nuestros heridos y seguir hacia adelante como un partido. Y mi intención es estrictamente profesional. Como periodista tengo la necesidad. Claro. Me apremia la necesidad de hacerle preguntas al señor Rux. Sería interesante que pueda hacerlo. Así que vamos a esperar esa respuesta. Candice, claro, gracias. Que sí. Aquí estamos siempre a la orden. Y bueno, fue un placer, la verdad, es que verlos a todos en pantalla. Y siempre me siento feliz de estar en siempre ha venido la aquí. Esperamos pronto. Gracias. Problema con venir aquí. Vamos entonces con saludos de redes sociales antes de irnos a la pausa. A ver. Vamos a la pausa. Vamos al cambio comercial. Ya regresamos. Se prepara por ahí Marquito con toda la información aquí en Mucha Noche. Ya regresamos. Alquilé el amor sin dar propina. Cambié por el poder de una vaina. Yo no soy para ti, tú no eres para mí. No cabes en mi king. Eso, eso. Bro. Buenas noches a todos, buenas noches, Panamá, ¿cómo están? Mira, que me acompaña aquí al lado, brother. Soto, un poquito distante, bebé. Es Soto, pero ponte al lado. Soto. Qué barbaridad. 3 años él le pide permiso al lado. Acompáñame, tengo que saludar, brother. Gracias. De la mejor parte del programa, brother. Acompáñame. Salud, bien, salud. Bien trabajativo, ¿ah? Bien. Trabajativo. Saludos también, yo no puedo dejar de saludar a mis hermanos del PB, Pribanco. Acá está la gente de Pribanco con el gerente. ¿El gerente? ¿Qué es el gerente? Picarón, papá. Pero si ven acá, usted es el gerente acá. ¿Ese man de dónde es gerente? Gerente en Nueva York. ¿Nueva York? Sí, señor. ¿Qué? Acuérdate que Picarón es internacional. Ah, el internacional. Al Picarón. Así oye, que está. Manda saludo a Emérito, ¿eh? Y adivina quién se encontró allá que quiere venir para acá. A Hamilton. Hamilton. Bien. Tranquilo, venimos con esa entonces. Usted que está en casa con esa pijamita bien preparado, aguántele ahí. ¿Qué? ¿Qué? A la pared. Vamos acá. Vamos de una vez, hermano, porque hay informaciones de locos, paparufo. Y empezamos así. Escucha esta, Ricardón. A ver. La orilla. Amore. Y señor del Pribanco también. Amore. Oye, la guerra en el PRD. Porque cree que van a engañar a uno de que todo está bien. No está bien. Bueno, oye, la guerra en el PRD parece que está agria y cortante, ¿eh? Bien. Exacto, así. Bien. Oye, de tal forma que escucha esto, Cash, me comentan. Exacto.
que los repres, los representantes, para que me entiendan bien, oye, le están pidiendo a las campañas alcaldicias 50 mil palos si quieren que los apoyen. 50 canas. Y eso no es nada. Quieren que los apoyen. No, y me dijeron que Pedro Miguel el otro día convocó una reunión. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando venían entrando, todo bueno, pongan todos sus celulares aquí. ¡Sin celulares! Bueno, parece que va a ser la moda ahora. ¿Verdad? De nuevo. Y por gusto. Porque eso, ojalá, pasó en la administración anterior. Después venían los dinosaurios también que iban para la reunión. Yo, estos que están aquí me les quitan los viper, me les quitan los troncal. Si quieren participar en la reunión también. Pase para acá. No, y por cierto, les digo una cosa, acá, entre nos. Ajá. ¿Eh? Ey, hay varios repres que les han aflojado Ville. ¿Cómo? Sí, señor, aflojado. Gracias. Wow. Y parece que el sobrino consentido parece que no remonta en las encuestas. Mentira. Adrián, tres bochinchosos. Oye, bárbaro, bro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ¿no? Vamos a hablar de, ¿te acuerdas del Figali, no? Sí, claro. Centro de convenciones. El Figali. ¿Cuánto? Bueno, ¿cómo es la cosa que el famoso centro de convenciones Amador, nadie sabe cómo sigue costando lo mismo por cuanto se licitó en el 2012? ¡Ay, yeah! Y más ahora que dicen que le recortaron un buen pedazo de la superficie. Mira el recorte. Tremendo bien, recorte. ¿Eh? Pero el colmo es que ahora encima viene un sobreprecio. Digo, una nueva adenda. Ah, la sabrosa. O sea, que en este gobierno se le llama la adenda primero. No es que el pueblo, la adenda primero. Bueno, a la derecha le pusieron a gatear. Bueno. Ya se movió. Gracias. Bien. Bueno, ¿cómo les decía que la cuestión es acá del la adenda? ¿Apagando el aire? No. Seguimos entonces. Bueno, vamos a hablar ahora de los ñames. Ay, Dios mío. ¡Oye! ¿Qué? A los ñames le salió la criada respondona, paparrurro. ¡Ay, sí! Escucha esta, Ricardón, ¿ah? Oye, los populares dicen que para que la alianza funcione más allá del 2019, deben poner a Juan Carlos Arango de vicepresidente. Oh, yeah. Si quieren que la alianza funcione. Además, me comían que los gallos también andan. Mira ese gallo, oye. Y mira cómo andan. Andan pidiendo lo mismo para sentarse a hablar con quien sea. Hasta luego, ¿eh? O sea, eso me indica a mí. ¿Qué? Que el que les tira el maíz al piso, ahí van picoteando ahí todos ahí. ¿Cómo? Oye. Así van picoteando, ¿no? Me imagino. Qué tonto. Qué bueno. Pero oye, paparrurro. A ver. ¿Qué? Ustedes no se han dado cuenta que ya nadie quiere ser parte del gobierno, ¿no? Ah, no. La renunciadera, tú sabes, ¿no? Saltando ese Titanic. Bueno, les digo una cosa. Los que se van del gobierno ni los reemplazan. Y los que se fueron, los mandan a... Mira, se fueron. Los mandan a buscar como a un amigo Iván Sarac. Ah, sí. Ah, sí. El man de la camiseta. Bueno. Bueno, pero compañero, y dice que la verdadera estampida es la que viene para los alrededores del 12 de septiembre. Repite ahí, 12 de septiembre, Cash, ¿cuándo? 12 de septiembre. Ricardo. 12 de septiembre. Laurilla. 12 de septiembre. Marquen eso ahí en la agenda suya, 12 de septiembre, la fecha. Y el 13 yo les voy a echar un cuentito. ¿Sabroso ese cuento? Digo, si no pasa nada, igual vengo a echarle unos cuentitos. Así bien, es que... Bebé. Por si acaso. ¡Claro! Te vas quemado. Uh-huh. Oye, Jack... Ponte a tono, que ya nos vamos. Yo, ellos se quedan. Mándale ahí, Adriancito, zúmbale. Y vamos a meter una... Sensacional. Llegó la salsa sensacional. Con Marquito, sensacional. En la pantufla, sensacional. Me comenta, sensacional. Y mucha noche está sensacional. Sí, bien.
sensacional el señor Marquito con los cuentitos. Eso. Ya que él hablaba del señor Jack, yo les comparto que Jacklon es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Jacklon desde 1930 con productos que contienen un pH neutro para uso diario, dermatológicamente probados y con fragancias frescas para toda la familia. Jacklon, excelencia italiana al alcance de tus manos. Vamos ahora con la madre, porque pudo conversar con el precandidato presidencial por el PRD, Nito Cortizo. A ver qué le dijo. ¡Pan con queso! Don Nito Cortizo, ¿cómo le va? Muy bien, contento. Contento. Además de verte, contento, ¿no? Todos empiezan así piropeándolo a uno. Después no lo... Después cuando uno está ahí persiguiéndolos ahí, que presi, presi, eso lo quieren chifiar a uno. A mí tú me persigues y sabes dónde me encuentras. Ay, ay, ay. No me está chifiando ni nada. Al absoluto. Ah, eso lo dirás tú. Óyame, Donito, ya empezando entrevistas aquí en el PRD, hablando de la visión 2050, que es lo que propone el PRD para el país. Primero es la 2050, pero obviamente tenemos la de los próximos 5 años, que han estado trabajando más de 800 profesionales y técnicos de manera ad honorem en el partido. Tiene más de un año de estar en eso. O sea, que ni han cobrado, pobrecito. No, no. Ese me ponen a los pelados a trabajar. Ese es el PRD, contrario al gobierno actual. Nosotros tenemos una cantera de profesionales y técnicos preparados para gobernar desde día uno. Definitivo. Es que también hemos tenido 2 periodos para guardar gente, porque... Hemos estado fuera de la paila 2 periodos y eso es difícil. Pero, no, pero yo me siento como si fuera. Oh. ¿Pero tiene algún amigo o amiga PRD? Todo el mundo tiene que tener algún amigo. Te voy a pedir un favor ahora. Dígame. Dile que el 16 de septiembre, si tienes un amigo o una amiga, PRD, dile que Nito Cortizo está en la casilla 4, cuarto bate. Ya tenemos un primer candidato después de este fin de semana por parte del CD. Correcto. ¿Cómo ve a don Rómulo Rux como contrincante usted? ¿En serio? Bueno, yo ahora mismo estoy preocupado, es por mi primaria. Por los contrincantes de aquí mismo a interno. A mí, lo que hay que se preocupe el CD por lo de ellos, nosotros estamos con el de nosotros. Excelente. Bueno, entonces ya que está hablando del interno, yo quiero saber entonces cómo van los otros candidatos. A mí me han dicho, dizque, ¿qué te que han dicho? Que usted dizque, que el que más apoyo tiene por parte de los diputados. No, yo tengo apoyo de base. El Movimiento Uniendo Fuerza es base. Tiene desde el 19 de abril del 2016, construimos 32 áreas de organización a nivel nacional. Hay 679 comités centrales de corregimiento funcionando. O sea, que no son ni que 22 diputados. No. Este es un movimiento de base bien estructurado y el país sabe que es base. Otros precandidatos me están tirando intrigas así, que no, que tiene a la junta directiva de su lado, que eso qué es, que... Cada uno de los miembros de la junta directiva tiene un voto. Yo tengo 679 comités centrales de corregimiento trabajando. El buen panameño, aguántese esa. Lo otro que es importante, en el PRD nadie sobra. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. Si ya usted, yo lo veo como ganador. A mí no me ha choteado, Tito. Todavía no se ve. Hay que seguir trabajando. Mire, yo tirándome de pecho aquí por gusto. O sea, yo estoy diciendo, yo me estoy tirando de pecho y que ya yo lo veo ganador. Pero no es de pecho, pero no es de arrastre, ¿eh? No, no, jamás. Yo no me arrastro. Yo uso rueditas en el pecho. Estamos ready para este 16 de septiembre, estamos uniendo ready a la gente. Uniendo fuerza, es el movimiento, uniendo fuerza. Uniendo fuerza. Ay, recuerda, ayúdame con tus amigos, amiga PRD. ¿Qué número es? 4. Cuarto bate. Cuarto bate. Ahora, yo lo único que digo, si yo me comprometo a decirle a mis amigos PRDs que voten por usted, ¿usted se compromete que usted no me va a bajar? Por supuesto que no. Bueno, porque ya me dijeron, yo hablé con alguien de la Junta Directiva que me dijo y que bueno, de aquí al 16 de septiembre hay que ver cuántos se bajan. Porque siempre hay uno que dos, que tres si que Dios se bajan. Si me da salud y vida, créeme que vamos hasta el final. Final significa el gane el 5 de mayo del 2019. Bueno. Ahí está. Llegará el 16 de septiembre y conoceremos o sabremos cómo queda esto. Pero hablando con el señor Cash, antes de pasar al segmento, ¿usted que forma parte del PRD, ve al señor Nito Cortizo llevándose esas primarias? Bueno, yo como miembro del Partido Revolucionario, mi glorioso Partido Revolucionario Democrático, de la provincia de Veragua que soy, y obviamente todo, la mayoría ¿lo ves somos allá, o no lo ves? Lo veo cerca del triunfo, pero... ¿A quién ves más cerca? Veo más cerca a 2 candidatos. Es que hay varios también. Veo a... Dime a los 3 más fuertes del partido. Nito, el Toro y Juan Carlos Navarro. Ok. Bueno, ahí ustedes escucharon. Era Zulay Rodríguez por fuera. ¿Ah? Sí. No, me está preguntando los 3 más fuertes, ¿no? Tú consideras eso los 3 más fuertes, pero
el 16 de septiembre conoceremos, por supuesto, y aquí en Muchas Luces tenemos información para ustedes al respecto. Ahora sí, vamos con el segmento más gustado de la televisión panameña, señores. Esto es WhatsAppea. Sí, señoras y señores, ¿cómo está? Arranca con todo WhatsAppea, sí. WhatsAppea, que lo ven en Centroamérica y por supuesto también lo ven en Latinoamérica. Saludos a toda la gente por allá, pero antes recuerde que tiene que mandar su mensaje al 6004236. Repítelo. 6004236. Y le recordamos a esos funcionarios que quieren hacer lo que le da la gana, como si el puesto donde usted está en ese momento, con sus asistentes, con su secretaria, con los choferes, eso es suyo. No, señor, olvídese de eso, porque usted en el 2019 se va con su saco loco para la allá. Casa. Entonces tenemos saquito ahí, con su saco loco. Milagro, tengo para la casa. Oye, no me dieron chance de mandarle saludos a la gente allá. Pero bueno, ni modo. Vamos con la primera que tenemos aquí. Dice, increíble. Esto es en Peronomé, este vertedero de basura a tan solo unos metros de la ATTT, donde Julito está cerca de un centro básico educativo, imagínate. A diario se ve crías de moscas gigantes. Ayuda, por favor. Mira esto. Eso es como una chota. No, hay una mosca gigante, mira, ahí está. Está el cartucho rosado. Digo, lo normal grande, es que quede la basura dentro, cerradito, para cuando pase el camión. Ahí puede ser dos cosas, o la gente no dispone bien la basura, o cuando vienen a retirarla, riegan todo eso. O los grates también cuando pasan. Los que cogen y los que no cogen. Vamos con la siguiente, dice, este edificio está por caer cerca de la avenida Los Mártires y del restaurante Napoli. Uh-huh. A diario circulan miles de personas poniendo en peligro sus vidas. Oye, mira eso, ya está de lado ya. Está inclinado prácticamente. Temblorcito, una brisa fuerte. Sí. Y le decimos ayer, adiós. Tenemos entonces nuestra última denuncia de WhatsApp. Vamos a ver la siguiente denuncia, si la tenemos por ahí. Dice, buenas noches, mi gente de mucha noche. Este vagón de un contenedor está en toda la acera y los transeúntes debemos caminar en la calle. Esto es en la herradura de la Chorrera. Hacemos un llamado al inoperante. Mira esto. Oye, de verdad que es peligroso. Oh, sí. Bueno, súper peligroso esto. Estas fueron las denuncias de WhatsAppea. Antes de lo siguiente, señor Cash, recuerde rapidito el número para la 60004236. Repetimos 60004236. Para eso pusieron que viene a hacer lo que te dan ahí. Así que lo deben saber. Gracias. 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos adelante. Y con esa brevedad vamos con mente consciente. ¿Con esa qué? Brevedad. Bien. Veamos. Ahí vas de nuevo con el bendito celular. De seguro, eres de los que toca más su celular que a su pareja, ¿no? ¿Sabías que el tiempo promedio calculado en el que estamos al día con el celular es de 8 horas y 1 minuto? Y que de esas 8 horas, cada minuto, en vez de parpadear 20 a 16 veces, lo disminuyes a la mitad, o sea, 8 veces. Aquí es donde logras tener tus ojos secos, provocando una vista borrosa. Eso sin contar que la cantidad de luz LED de la pantalla al tenerla a distancias muy cortas va matando poco a poco las células de tu retina. Así es, los smartphones se han convertido en nuestra oficina, nuestro entretenimiento, pero también en nuestro mayor enemigo. Y no me refiero solamente a esos mensajitos impertinentes que tiran luego de las 2 de la madrugada con un par de copas de más, sino que puede causar daños a tu salud, tanto a la vista como al sueño. Si antes de dormir utilizas tu celular por 2 horas, esto suprime tu sueño a un 22%. Es decir, lo más probable es que durante la madrugada te vayas a despertar y no podrás descansar al 100%. Y en la mañana estarás cansado, amargado y te acordarás de la madre e hija del conductor del carro que va delante tuyo. Así que bájale a la dosis del celular por día. Sé que los memes están cool, que está buena la última cinta del grupo de WhatsApp, que quieres enviar una noticia de Varela para que cuando la abran, grite la actriz panameña más conocida por sus tímidos y por su cara, pero esa vez es por tu salud. Mucha Noche te invita a que seas una mente consciente.
usted sea una mente consciente. Tema muy interesante, dedíquele más tiempo a las personas que tiene a su alrededor. Si se va a informar o va a utilizar el teléfono, redes sociales, lo que sea, hágalo de forma medida. Por favor, señor Jaramillo, de forma medida. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Ya eso, señores, ya estamos de vuelta con más. Esto es Mucha Noche y la gente durmiendo, o sea, no se me duerma, caballero. Hombre. Vaya, picolón. Hasta estamos en cuenta con más de Mucha Noche. Tenemos que dar tiempo para muchas cosas. Tengo que decirles rapidito solamente el aviso de aviso 5, de lluvias con actividad eléctrica y ráfagas. Preste atención hasta las 12, supuestamente de la medianoche, Costa Abajo y Centro de Colón, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Este, Coclé, Herrera y el Este de Darién. Importante, rapidito. Mañana aniversario del corregimiento de Juan Díaz. Saludos. De Juan Díaz, saludos. Me despido, Antonio Borace, Saray Pineda, Balbo Rogelio García, Julio Ernesto, Mixela Madrid y Ruth Rodríguez. Gracias por su sintonía. Un fuerte abrazo. Rapidito, nos vemos el día de mañana a las 10 puntuales. Como siempre, hay que agradecerle a todo el equipo que hace posible que su programa preferido salga aquí en el Canal 21. Esto es Mucha Noche. Quisiera poder besar tus labios.